enseñar, como para tratar de hacer un poquito de todo lo que es la biblioteca que acabamos de hacer, ¿no? Que se den una idea de qué consiste el setare. Una de las cosas importantes es que ya ven que los físicos nos gusta explorar todo lo que hay en el universo, ¿no? Desde galaxias, lo que tenemos aquí en el planeta, ¿no? En el celular, todo lo que tiene que ver con ingeniería también, porque es física. Entonces, pues, con esa visión, yo dije, bueno, ¿qué pasaría o qué pasa en la comunidad cuando tratan de utilizar esas mismas herramientas de la física, pero para entender lo que pasa a nivel celular o con la vida? Entonces, esa es una de las motivaciones para hacer este tipo de trabajo. Pues yo no sé si ahí es una bicapa por una representación computacional de un programa que se llama RND. Entonces, el contenido, bueno, me voy a platicar. No considero que operar el mundo se llama la vida celular. Posteriormente, vamos a ver unas técnicas de cómo era la vida celular. Y a continuación, vamos a hablar de lo que son las transiciones de fase entre orden y desorden. A lo mejor estas cuestiones de estructuras en algún momento lo van a ver en cursos como termodinámica. Y esta es la técnica con la que trabajamos, se conoce como dinámica molecular. Vamos a hablar un poco de ella. Y ok, bueno, a pesar de que como físicos nos gustan mucho las ecuaciones o los algoritmos de Pongo y demás, que siempre nos tenemos que guiar por los experimentos, porque por muchas cosas que hagamos, si los experimentos no concuerdan con lo que estamos queriendo, pues no sirve para nada. Entonces aquí vamos a hablar un poco acerca de lo que nos dicen los experimentos y que con estos modelos que hacemos podemos comparar. Y aquí voy a hablar del tema que ahorita es muy de moda. Es algo que, bueno, es un problema abierto en las células porque hay gente que postula que hay pequeños globillos de lípidos en las membranas que tienen un montón de funciones, pero realmente ahorita no lo han encontrado. Entonces también a nivel computacional se está haciendo trabajo para ver, para tratar de caracterizarlos y dar informaciones experimentales para ver si los pueden encontrar. Y al final yo voy a hablar de, específicamente del trabajo que yo desarrollo, que es relacionado con un fármaco que se conoce como amfetamina B, que es un antipsicótico. O sea, que es un antipsicótico con el que se usa para combatir enfermedades que tienen que ver con hombres. Y ya hay unas conclusiones del trabajo referente a lo que es el problema de la entonces, ahí va un video. Mientras los glóbulos rojos son arrastrados a gran velocidad por una fuerte corriente de sangre, los leucocitos vuelan lentamente sobre las células endoteliales de la pared del vaso sanguíneo. Las P-selectinas de las células endoteliales interactúan con PSLC1, una glucoproteína presente en las microvellosidades del leucocito. Los leucocitos, empujados por la corriente sanguínea, se adhieren y vuelan sobre las células endoteliales porque las conexiones existentes entre unos y otras se rompen y se forman continuamente. Estas interacciones son posibles debido a que los dominios extracelulares de ambas proteínas emergen de la matriz extracelular que recubre la superficie de ambos tipos de células. La cara externa de la bicapa lipídica está enriquecida en esfingolípidos y fosfatidilcolina. Balsas enriquecidas en esfingolípidos, elevadas con respecto al resto de la membrana, reclutan proteínas de membrana específicas. La rigidez de estas balsas es debida al estrecho empaquetamiento de moléculas de colesterol con las cadenas hidrocarbonadas de los esfingolípidos. Fuera de las balsas, las cadenas hidrocarbonadas insaturadas y la baja concentración de colesterol resultan en una mayor fluidez. Allí donde hay una inflamación, las quimoquinas secretadas, unidas al proteoglicano y paran sulfato de la matriz extracelular endotelial,
son presentados a receptores transmembrana 7 de los leucocitos. La unión estimula a los leucocitos y dispara una cascada intracelular de reacciones de señalización. La composición de la cara interna de la capa lipídica es diferente a la de la externa. Mientras que algunas proteínas atraviesan la membrana, otras están ancladas a su cara interna mediante enlaces covalentes con las cadenas de ácidos grasos o unidas por enlaces no covalentes a otras proteínas de membrana. Los complejos proteicos unidos a la membrana son esenciales para la transmisión de señales a través de ella. Debajo de la bicapa lipídica, tetrámeros de espectrina, organizados en redes hexagonales, están anclados a proteínas de membrana. Esta red forma el esqueleto de la membrana, el cual contribuye a su estabilidad y a la correcta distribución de las proteínas de membrana. El citoesqueleto está constituido por redes de proteínas filamentosas, que son responsables de la transmisión espacial de los componentes del citoplasma. En el interior de las microvellosidades, filamentos de actina se disponen en haces paralelos estabilizados por proteínas de interconexión. A mayor profundidad en el citosol, la red de actina adquiere una estructura de gel, estabilizada por diversas proteínas que se unen a la actina. Los filamentos interconectados por complejos proteicos crecen alejándose de la membrana por adición de monómeros de actina a los extremos de crecimiento. La red de actina es una estructura muy dinámica, con una continua y direccional polimerización y desensamblado. Proteínas de cizalla inducen cortes en los filamentos, originando fragmentos cortos que se despolimerizan rápidamente o dan lugar a nuevos filamentos. El citoesqueleto incluye una red de microtúbulos creados por la asociación lateral de protofilamentos, formados por la polimerización de dímeros de tubulina. Mientras que los extremos de crecimiento de algunos microtúbulos se extienden hacia la membrana plasmática, otras proteínas estabilizan la estructura curvilínea de los protofilamentos de otros microtúbulos, dando lugar a su rápida despolimerización por el mismo extremo. Los microtúbulos proporcionan caminos por los que vesículas membranosas se desplazan desde la membrana plasmática o hacia ella. El movimiento direccional de estas vesículas de carga es debido a una familia de proteínas motrices, las quinesinas, que enlazan las vesículas y los microtúbulos. Orgánulos membranosos como las mitocondrias están firmemente atrapados por el citoesqueleto. Las mitocondrias cambian continuamente de forma y su orientación está parcialmente determinada por su interacción con los microtúbulos. Todos los microtúbulos se originan a partir del centrosoma, una estructura fibrosa que contiene dos centriolos cilíndricos y que está ubicada en las proximidades del núcleo. Los poros de la envoltura nuclear permiten el paso de moléculas como el mRNA, proteínas, hacia el citosol. Las proteínas contenidas en el lumen de la vesícula
son secretadas al exterior celular, mientras que las proteínas incrustadas en la membrana de la vesícula se incorporan a la membrana plasmática y difunden en ella. Allí donde hay una inflamación, las hemoquinas secretadas por las células endoteliales se unen al dominio extracelular de los receptores acoplados a proteínas G. Tal unión provoca un cambio conformacional en el dominio citosólico del receptor, con la consecuente activación de una subunidad de la proteína G. La activación de esta subunidad origina una cascada de activación de proteínas que a su vez provoca la activación y agrupamiento de integrinas dentro de las balsas vitínicas. Un dramático cambio conformacional ocurre en el dominio extracelular de las integrinas activadas. Esto ahora permite su interacción con proteínas IK que se exponen sobre la superficie de las células endoteliales. Estas fuertes interacciones inmovilizan al leucocito rodante en el lugar de la inflamación. Eventos adicionales de señalización causan una profunda reorganización del citoesqueleto, lo que resulta en el aplastamiento de uno de los bordes del leucocito. El borde frontal del leucocito se inserta entre las células endoteliales y el leucocito migra a través de la pared del vaso hacia el tejido inflamado. Rodamiento, activación, adhesión y migración endotelial son los cuatro pasos de un proceso llamado extravasación de leucocitos. Como pueden ver, hay un montón de actividad, un proceso que difícil podría ver en sí. Pero entonces, dentro de todo ese mar de procesos celulares, bueno, no es celular, nosotros nos dedicamos a algo pequeñito, ¿no? Que es directamente lo que es la membrana celular. Entonces, ¿cuál es la estructura de la membrana? Pues, como físico, ya ven que siempre tratamos de irnos a las ideas más sencillas y luego le vamos agregando cosas para volverlo más complicado. Entonces, la membrana celular del modelo de Nicholson de los 70, que dice que es un mosaico fluido, en el cual estas cositas que están aquí se conocen como lípidos y tienen una cabeza que le gusta el agua y unas patitas hidrofóbicas, lo que quiere decir también que no le gusta el agua, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, aquí en la membrana celular podemos asociar carbohidratos, proteínas y algunas otras cosas, ¿no? Pero nosotros vamos al modelo más simple, que es una bicapa, hecho por eso la presentación se conoce como simulación computacional de membrana lipídica, porque realmente ahorita nada más estamos abordando la pura interacción de los lípidos, ahorita nos vamos a olvidar de los carbohidratos y de las proteínas y todo eso. Entonces, estas moléculas amfípicas, conocidas como lípidos, pues se pueden formar distintos tipos de arreglos, como cuáles, por ejemplo, como una monocapa, que viene siendo este de aquí, una bicapa, una multicapa, lamelar, como dice aquí, una micela, un liposoma o un liposoma multilamelar. Si no recuerdo, por aquí, ¿por qué? Entonces, a lo mejor por ahí hay que lo hizo en el experimento en el laboratorio. Ok, entonces, ¿pero qué tan grandes son estas moléculas? Entonces, las bicapas más comunes o las que aparecen más en las membranas celulares son del orden de entre 8 y 10 nanómetros. Entonces, depende mucho, obviamente, pues, de la cantidad de átomos de carbono que tenga en las cuerdas, ¿no? Estos que están aquí, los que son los puntos negros, son átomos de carbono y los puntos blancos son hidrógenos. Y de eso es lo que están compuestos las patitas, por así decirlo, y estas son las cabezas. Entonces, este tipo de cabezas que están aquí también son las más comunes y se conocen como fosfocolinas. Entonces, la AD, ¿qué quiere decir? Además, este tipo de moléculas puede tener el mismo tipo de ácido graso en las colas o puede ser diferente. Entonces, cuando se tiene el mismo tipo de ácido graso en ambas colitas, aparece una de D. Entonces, por ejemplo, uno de los más comunes, que es el de PPC, quiere decir D-palmitoil, porque tiene dos ácidos grasos que se conocen como ácido palmítico, fosfatidilcolina, que es la parte de acá arriba, y lo que une esos ácidos grasos con la cabeza es lo que se conoce como glicerol. Todo eso te lo debemos a los químicos, no es un tipo de nomenclatura. Adelante. Entonces, esto es una información que a la hora de hacer las simulaciones es muy importante. ¿Por qué?
cuando está ahorita me está afectando mi cuerpo más la membrana plasmática. Y como pueden ver aquí, las colinas son las que más abundan. Pero aquí aparecen dos colores. Este es un azul. Bueno, este de aquí es para las membranas de los mamíferos. Y el que está a un lado es para los hongos. Las concentraciones que tienen, por ejemplo, los hongos, si se fijan, lo que más abunda es lo que se conoce como esmigomilina. Pero en el caso de las células de los mamíferos, es las colinas. Entonces, ya dependiendo de la parte de la célula que uno quiera analizar, pues aquí podemos dar cuenta qué tipo de tejido es el más abundante para considerarlo a la hora de hacer investigaciones. Y otra de las cosas que es bastante interesante, si vieron el video, hablaba de una molécula que se llama colesterol. De hecho, todo el mundo va a saber acerca del colesterol. Pues ese colesterol ayuda a regir diferentes tipos de tejidos celulares. Y ahorita lo vamos a ver porque es parte fundamental del trabajo que hemos estado haciendo con este fármaco que les mencioné, que ayuda a combatir las enfermedades que tienen que ver principalmente con hongo. Entonces, la concentración de una membrana de mamífero es alrededor del 50% de colesterol y 50% de colesterol, perdón, para lo que son las membranas de los hongos. Entonces, pues, siempre, sobre todo los biólogos, les gusta ponerle cierto tipo de representaciones a lo que son las moléculas, ¿no? Entonces, ya digamos que a la hora de trabajar en simulación, pues así se ven nuestros famosísimos títulos, ¿no? Por ejemplo, aquí está dimeristol fosfatidilcolina, dipalmitoxifosfatidilcolina, dipolioidfosfatidilcolina, etanolamina y la molécula de colesterol. Entonces, les digo, pues estas son, por ejemplo, el azul corresponde a un nitrógeno. El fósforo aparece por aquí en el café, el rojo son oxígenos y los demás son carbonos. Entonces, así es como se ve esta simulación. Ok, esta parte es muy importante, se lo voy a platicar de manera muy breve, pero esto influye totalmente en cómo se comporta, bueno, cómo actúa el fármaco ya cuando quiero combatir la enfermedad. Entonces, aquí yo voy a tratar de explicar de manera muy sencilla lo que son las fases de esta anticapa. Entonces, aquí lo que quiero mostrarles nada más es que, por ejemplo, para el caso del DPPC, tiene una temperatura de transición bastante alta, es por ahí de 42 grados centígrados. Entonces, abajo de esa temperatura, tiene una fase sólida. ¿Qué quiere decir esto? De hecho, comúnmente me gusta hablar mucho de esa parte porque ya ven que siempre el doctor está muy de moda que no consumas grasas saturadas. ¿Ya han escuchado ese tipo de cosas? Sí. ¿Sí alguien por ahí ha escuchado por qué? Son malos. Son malos. ¿Alguien que quiera opinar? ¿Tú crees que es por esto? Porque están muy buenos. Sí, porque las grasas saturadas, como el DPPC, ¿cuál es la temperatura corporal? Entonces, si se fijan, está debajo de la temperatura de transición, entonces se encuentra en una fase sólida. Una fase sólida pues es más fácil que se pueda acumular en las arterias. Entonces, por esa razón es por la que no se recomiendan las grasas saturadas. Las grasas insaturadas, aquí no tengo un diagrama como este, pero tienen temperaturas de transición mucho más abajo. Por ejemplo, la temperatura de transición del DOPC es de menos 2 grados centígrados. O sea que siempre se va a mantener en una fase líquida, o sea, va a estar en una temperatura corporal también. ¿Sí? Hay como un dato cultural cuando están ahí platicando. Entonces, el colesterol, ¿qué es lo que hace? No sé si pusieron atención también a la parte del león, dice que el colesterol le da orden a las regiones de ahí es donde se postula que deben existir estas famosas bases o RAS. Entonces, conforme va aumentando uno, la concentración de colesterol va volviendo un empaquetamiento de las colinas que se van alineando, digamos, con el eje Z, y esto se vuelve más compacto y tiene propiedades distintas de cuando está líquido sin colesterol. Entonces, también el señor Feigenson contribuyó a establecer la aparición de dos fases intermedias, porque ya recuerden, si ustedes tienen líquido arriba de la temperatura de transición, se conoce como una fase líquida. Si le agregan demasiado colesterol, se conoce como fase sólida. Pero este cuarto también describió que existe una fase como de coexistencia, o intermedia, que se conoce como líquido ordenado. Pero ¿cuáles son las propiedades que tiene este famoso líquido ordenado? Si se fijan en la
la fase de cristal líquido se tiene un parámetro de orden bajo. ¿Qué es ese parámetro de orden? Pues se lo voy a poner más adelante, pero es básicamente medir la orientación del carbono, pero del hidrógeno con respecto al carbono. Entonces, mientras más paralelo esté con respecto a la normal de la membrana, está más ordenado, y mientras más perpendicular está más desordenado. Entonces ese es el famoso parámetro de orden. ¿Y por qué es importante? Porque los experimentales sí lo pueden medir. Entonces, si tú haces un modelo, puedes comparar con el experimento para ver si está dando buenos resultados. Y este es el coeficiente de difusión lateral. Entonces, dice que tiene un coeficiente de difusión lateral rápido, que es aproximadamente de 1 micrómetro cuadrado por segundo. Ahora, la fase de gel sólida, como la que mencionaba, en el caso del PPC, abajo de la temperatura de transición, tiene un parámetro de orden muy alto. Si se fijan, aquí se ve el desorden en las colitas, pero acá ya se alinea. Así es como se mide el orden. Y tiene un coeficiente de difusión bastante bajo, o sea, tiene 3 órdenes de magnitud. O sea, se mueve líquido, pero 3 órdenes de magnitud menos, o sea, está bastante estático. Pero cuando le pones colesterol y en la fase de líquido ordenado, se tiene un parámetro de orden alto, como en la fase del gel, pero el coeficiente de difusión es del mismo orden que cuando está en la fase de cristal. Entonces esa es la característica de esta fase. ¿Sí? Entonces esta parte es bastante importante porque al final que les hablo un poco de los diagramas de fase que se han obtenido por diferentes grupos experimentales, vamos a hablar un poquito de estas propiedades. Ah, y por ejemplo, este es un estudio computacional que salió del problema en 2014, donde hicieron una simulación bastante prolongada para ver cómo coexisten dos líquidos que tienen distintas temperaturas de transición con colesterol. Entonces, si se fijan, hay pequeñas regiones donde se nota un poquito más el orden. Si mal no recuerdo, este es DPPC y este es DOPC. El DPPC es un líquido que tiene las dos colas saturadas, por lo tanto tiene una temperatura de transición alta. Y el DPPC tiene las dos colas insaturadas, por lo tanto tiene una temperatura de transición baja. Entonces, si fijan, es más complicado para el DPPC ordenarse que para el DPPC. Pues ahí en amarillo parece por el DPPC. Entonces, es uno de los trabajos por lo tanto citados porque nos mostraron ahí una muestra a través de simulación cómo es la consistencia de este tipo de líquidos. Y ahora vamos a hablar un poquito de la técnica que se usa. Entonces, pues primero tenemos que ver en qué consiste nuestro modelo, ¿no? Para ver qué tipo de cosas es capaz de proveernos. Número uno, nos olvidamos de la cuántica. No hay nada de cuántica, ¿sí? A los electrones. Y dice, la energía es función de las posiciones nucleares. De hecho, se conoce muy bien como pseudoátomos, porque desde el momento que deshace los electrones, pues ya no tienes átomos. Y los campos de fuerza son cíclicos. O sea, se hace una parametrización del modelo para que sea capaz de predecir determinadas propiedades y de ahí partes para tratar de obtener información. Entonces, pues aquí está el gran trabajo de memoria, ¿no? ¿Qué es que no tiene esto? Es que. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Quién la descubrió? Y pues esta, ¿no saben que la podemos poner de esta forma también? Gradiente de potencial. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que a partir de proponer un determinado tipo de potencial podemos calcular las fuerzas y de ahí podemos ver cómo actúan las partículas e ir evolucionando para ver cómo se puede resistir. Adelante. Entonces, ¿pero cómo construimos ese potencial? Porque cuando hablamos de mecánica, pues a partir del potencial podemos saber el comportamiento que va a tener nuestro sistema. Entonces, el más común es a partir de definir dos términos que son para la interacción de enlace, que vienen siendo este de aquí, los mismos triángulos, y este de aquí, que es el bending, que es como si fueran resortitos. De hecho, si se mueven, ahorita van a ver la forma funcional del potencial. Es como si fueran resortitos. Para la parte de electrostática usamos este Coulomb. Y un potencial tipo de Nernst para las operaciones de largo alcance y un tipo de hierro para este tipo de operaciones. Pero pues como nos gustan mucho las ecuaciones, pues cómo se ve eso, ¿no? Pues, esos son los términos que aparecen en el potencial. Y aquí, esto es para los modelados de enlaces, porque realmente no son enlaces químicos, debemos tener claro eso. O sea, estamos modelando el enlace como si fuera un resortito. Entonces, si se fijan, hay una parte donde hablamos acerca de que son empíricos.
¿Por qué son empíricos? Porque realmente hay los campos de fuerza en lo que consisten es encontrar qué valores le tengo que dar a las constantes y a los estados para los R0, que si mal no recuerdo se llama estado en equilibrio, los estados en equilibrio. Entonces, de calcular estos valorcitos, eso es lo que me va a dar mi campo de fuerzas. Adelante. Y si se fijan, para todos aparecen constantes. Entonces, cada campo de fuerza, a partir de experimentos, asigna estos valores para que pueda funcionar el ambiente. Y ahí está también, para el caso de Guillermo, y ahí aporta. Ahí está el caso de Leonard Jones, y al último, el caso de Coulomb. Entonces, crear campos de fuerza no es otra cosa más que encontrar los valores que deben tener las constantes para nuestro esfuerzo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo modelamos esos potenciales? Bueno, aquí está para el caso de los enlaces. Se le hace el potencial, un potencial cuántico, para el caso de los normales, un enlace. Esto es de manera general, porque ya hemos mencionado bastante, o sea, hay gente que ha propuesto diferentes formas funcionales para optimizar o para mejorar algún tipo de interacción, pero digamos que esto es lo que van a encontrar en el texto. Ah, y luego aquí un poquito de historia. Si se fijan, hay gente que ha hecho aquí física estadística. Bueno, siempre los modelitos, lo primero que deben describir las famosas esferas 2. Que básicamente, si tienen dos esferas, no interactúan, pero no pueden traslaparse entre sí. Es que con una esfera de lado. Entonces, es de los años 50 y la primera simulación, bueno, fue ese año y tenía 108 partículas. Entonces aquí no aparece por cuánto tiempo duró la simulación. El siguiente que se hizo fue en los 70, entraron por estos cuartos y ya tenían 648 átomos y la simulación duró 2.2 picosegundos. ¿Qué me dice qué orden de magnitud es esto con respecto a segundos? ¿Y esa es la que? Sí, menos 2, exacto. ¿Y por qué creen que son tan cortas las simulaciones? ¿Por qué no dice 10 horas? Pues porque las frecuencias de vibración de las moléculas son de femtosegundos. Entonces, si puedes evolucionar un sistema bastante grande durante, imagínense la cantidad de pasos que necesitan para alcanzar, de hecho, un picosegundo, pues son bastante, ¿no? Y los recursos computacionales que se dan en el tiempo serán muy pocos. Entonces esa es la razón de que se fija, con el tiempo va aumentando, o sea ya acá en el 99 ya había simulaciones de 10 nanosegundos. Entonces es muy importante porque antes de hacer la simulación tienes que estar consciente de si lo que vas a simular va a tener una ventana de tiempo relevante para el proceso biológico que quieres analizar. Porque si el proceso toma segundos y tú estás trabajando con los segundos para poder y luego ya va a ser la simulación de una proteína en el vacío en el 76, que ya hace bastante años, con 580 átomos y esto de duración. La primera simulación de una bicapa lipídica de estos cuartos, que fue en el 88. La bacteriorodopsina, bueno, estos cuartos son las vacas sagradas a nivel mundial de simulación. De hecho, siempre probamos con los cuartos que usarían todavía los cuartos de tila. Entonces, si se fijan, pues ha ido evolucionando bastante. De hecho, las simulaciones que tienen ahorita ya son por millones de átomos y ya llegan a la escala de los átomos. O sea, lo que requiere es un gran poder de cómputo. ¿Por qué creen que se requiere mucho poder de cómputo? También quiero una idea. Porque tenemos que resolver la segunda ley de Newton para cada uno de nuestros átomos. Entonces, si tienes un sistema de millones, pues imagínense lo que necesitan para poder. Y aquí está también de manera esquemática cómo han ido evolucionando estos campos de fuerza. No olviden, un campo de fuerza es el conjunto de parámetros que yo necesito para que mi potencial funcione y describa ciertas propiedades físicas aquí. Entonces todo empezó en los 70 en el Instituto Weizmann con este cuate, pero de ahí salieron Carlos, Hanger, Pedersen. De hecho, a él le dieron el premio Nobel de Química hace como en el 2013, ¿no? 2014. Te lo dieron precisamente por esto,
o la contribución que hizo a esta área, porque realmente ya se utiliza de la mano de todo lo que son muchos procesos, muchas técnicas experimentales para ir corroborando, para obtener información. Entonces ya de aquí salió el método CHAM. ¿Qué es CHAM? CHAM es dos cosas, es un forcing, que ya ahorita van a la versión 36, pero también es un software para hacer este tipo de simulaciones. Le conectó a este BNC, salió el GROMOS, que de ahí también se desembocó en GROMOX, que GROMOX es el que utilizó nada más que uso GROMOX con distintos tipos de forcing, entre ellos CHAM. Y ya hay otro que también es muy bueno, más que tiene de costo, que es el AMBER, que se lo desarrollan ahí con el simulador que está en mayor. También hay otra manera de atacar este tipo de problemas, que es con el método grano grueso. Entonces nosotros tenemos con nuestros lípidos, por ejemplo CHAM, Red Lipids y Berger, que son de los más, no, CHAM y Lipid nada más, se conocen como whole atom. Quiere decir que la representación de nuestras moléculas incluye las selecciones de todos los átomos que lo componen. Pero tú puedes ir haciendo simplificaciones dependiendo de lo que quieras buscar. O sea, puedes pasar de aquí a aquí. O sea, a modelar un líquido con tres pseudoátomos unidos de esta forma, ¿no? Uno de los más populares que se utilizan ahorita es Martini. Donde Martini lo modelas por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por ejemplo, para el caso del líquido que no es que es cosecha, el dulce tiene 134 átomos. O sea, pasar de 134 aquí a ¿cuántos son? 11. O sea, se reduce prácticamente una hora de amplitud, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene eso? Pues que las ecuaciones que tienes que resolver pues, se reduce dramáticamente, ¿no? Y puedes aumentar el tiempo de simulación. Entonces, por ejemplo, con Martini ya han simulado liposomas y cosas así, proteínas integrales y demás. Pero depende mucho de lo que quieras observar en tu trabajo. Entonces digo, siempre pues, si alguien en un momento le interesa es, pues tiene que tener claro qué es lo que está buscando para ver qué modelo le conviene. Aquí está alguna película. Esto es utilizando Martini, echan los lípidos en agua, las pelotitas gris, son representaciones de agua, o sea, una molécula de agua la están representando con una pelotita. Pues avientan y para esa concentración se supone que se debe formar una bicapa. Y ahí lo dejan funcionar un rato. De hecho, ese ejercicio lo pueden hacer en una laptop, no necesitan mucho poder de cómputo. Y si se fijan, ya se empieza a ver. Y se pone la bicapa. Esos brincos es porque cuando haces la simulación vas guardando cada determinado tiempo, porque imagínense la capacidad de un disco duro que necesitan para estar guardando cada instante. O sea, tienen que indicarle al código pues, que cada determinado tiempo guarde las coordenadas, ¿no? Entonces esas coordenadas las pueden pasar en un programa que se llama BMP para construir este tipo de película. Y ya, por ejemplo, ahí va a quedar la bicapa. Entonces quiere decir que el modelo es bueno, ¿no? Porque sabes que para este tipo de película y esa concentración se debe formar y se forma. Pero ¿cuáles son las limitaciones? O sea, nunca hay que perder de vista de dónde parte uno. Porque si tú empiezas a ver con esto cosas que tienen que ver con cuántica, ya luego, porque estás corriendo de que estás desechando tu decisión, cosas así. O sea, no puedes decir, si les toman enlaces. No, o sea, eso no va a pasar, que lo tienes que tener bien en mente. Entonces, como dicen, las estaciones son clásicas. La versión de la simulación depende de la exactitud del forcing, el cual contiene muchas aproximaciones. O sea, estamos partiendo de modelar los enlaces como resortitos y demás. O sea, nunca olvidar de dónde está partiendo. Entonces, pero siempre cuál es la motivación de utilizar esta técnica, pues que es complementaria para las cuestiones experimentales, ya que proporcionan detalles estructurales y dinámicos de las bicapas lipídicas. Ya con esta información, la bicapa puede funcionar a la puerta de los genes subyacentes de la membrana celular. O sea, es una herramienta bien. Porque si ustedes observan algún fenómeno ahí que no hayan visto y no se puede detectar con experimentos, pues no. A lo mejor se emocionan mucho, pero es como a veces en curiosidad, que no se indica que no puede hablar así, nadie la verdad, no tiene ni idea. Perdón. Gracias.
Ok, entonces, como les había mencionado, es una de las formas de caracterizar experimentalmente. Un experimental puede calcular el parámetro de orden, tengan en cuenta aquí, en las colitas enumeras de donde está el glicerol hasta la punta, pues, el átomo de carbono. Ya me parece que casi tenemos 15. Entonces, ellos se encuentran que el ordenamiento de los hidrógenos es de esta forma. Entonces, tu modelo debe ser capaz de predecir algo así, significa para este caso. O sea, la rayita es la simulación y los puntos en negro son las experimentales. Entonces, pues, es bastante aceptable. Y aquí voy a poner un poquito, se fijan cuando hablaban de los rats, hablaban como de masa, ¿no? Entonces aquí, estos son experimentos, ustedes de la teoría de Rey, y por ejemplo aquí les mencionan también de la ventana de tiempo. Entonces, ¿qué hicieron ahí? Agarraron un líquido con una temperatura de tensión alta, un líquido con una temperatura de tensión baja y colesterol, formaron su liposoma y lo pusieron a evolucionar, y no pueden explicar. Y lo pusieron a evolucionar, y si se fijan, se empiezan a formar dominios. Pero esto se conoce como una membrana sintética. ¿Por qué? Porque le estás quitando todos los otros componentes, ¿no? Entonces la gente teoriza de que sí deben existir esas bases, porque se ve que si lo haces por separado, sí aparece. Entonces por eso creo que sí. Ahí está otra también. Entonces, dependiendo de los líquidos que utilices, los patrones que se forman pues son distintos. De hecho, ahorita hay gente que está haciendo mezclas cuaternarias y demás. Todo esto con la finalidad de encontrar información que sirva para definir si sí o no existen este tipo de cosas en las células. Porque no, ahorita nadie las sabe, nada más todos están ahí. Hay muchos artículos, pero pues hay debate, ¿no? O sea, siempre va a una empresa y dice cuánto bien, y dice, no, sí. Y esto es de simulación, utilizando Martín. Es un artículo del 2008. En que utilizando, no sé si recuerdan, el modelo de 11 bits, vieron que si echaban, por ejemplo aquí es a 10 nanosegundos, mezclaron, aquí si mal no recuerdo, si DPC y DPC, y colesterol, se pusieron a evolucionar, si se fijan, entonces ya había esa separación de fases, ¿no? Entonces, son venas, son procedimientos de National Academy of Science, es un artículo bastante grande, donde se prueban que sus modelos sí. Puede percibir este tipo de cosas. Y bueno, ¿cuál es el inconveniente con este debate que se tiene? Bueno, pues que no hay consenso realmente de cuál es el tamaño que van a tener esos datos que hay en la célula. Hay gente que dice que va desde 1 hasta 1000 nanómetros o 1 micrómetro. Y la escala del tipo de existencia de los basas no se sabe. Dice que tiene que es muy pequeño y por eso no se ha detectado. Entonces dice que a lo mejor son tan pequeñas que a lo mejor realmente no tienen una función muy trascendental. O sea, pues todo esto está. Ese tema de investigación. Y ya para terminar, ¿sí? Lo que yo hago. Entonces, el problema de la fetericina. Como les mencioné, la fetericina es un fármaco que sirve para combatir hongos. Pero, ¿cómo funciona la fetericina? Lo que hace es cuando la persona se la toma, se toma la pastilla, y forma canales, o sea, va y se hace. Pero, para que se formen esos canales es necesario que haya esteroles. ¿Cuáles son los esteroles? Bueno, de los más comunes es el colesterol y el colesterol. Entonces, dependiendo de la concentración que tenga la bicapa, cualquiera de esos esteroles es la cantidad de canales que se forman. Entonces, imagínense como que está el hongo y lo agujere, tal cual, entonces pues el hongo se muere. Entonces, así es como funciona la medicina. Pero, ¿cuál es el problema con este fármaco? Que funciona muy bien con el hongo, así, porque trabaja mejor con el colesterol, pero también funciona con el colesterol y las células que tenemos nosotros tienen colesterol, por lo tanto es tóxico para el ser humano. Entonces ese es el problema de investigación. Entonces lo que queremos ver nosotros es por qué pasa eso a nivel estructural de las membranas. Entonces nos pusimos a analizar el diagrama de fase de uno de los líquidos más comunes, que es el PVC. También es interesante el PVC porque es un líquido que tiene una cola saturada y una cola insaturada. El PV es el ácido graso palmítico, el palmitol, y el O de la orina, que es la insaturada. Entonces, esta es, digamos, la discusión que se tiene respecto a esto. Dicen, aunque la consistencia del líquido renal y líquido de saturado generalmente es aceptada para la mezcla binaria de colesterol y
Para el caso de un líquido que tiene una cola saturada y una saturada, no está definido si existe o no esa fase de coexistencia. Entonces aquí, unos cuantos en Portugal sacaron este diagrama de fase. Le damos temperatura, concentración de colesterol, y aquí se tienen tres regiones. La de líquido saturado, que le damos un poco. Una fase de coexistencia, donde hay líquido saturado, y la fase de líquido renal. Entonces, lo sacaron ellos en el gen 2013, como que nadie los peló, pero luego un estudiante de mi asesor, el doctor Iván Ortega Lee, hizo experimentos en los que vio la actividad, la reconstrucción de la fotelicina, también en una bicapa de COPC. Entonces, si se fijan, en la parte de coexistencia, para ambas bicapas, en la parte de coexistencia es donde hay mayor actividad, el colesterol está aquí. Y en el o sea, en la fase de coexistencia hay algo que está pasando, por lo que hay más actividad. Quiere decir que hay más actividad que se está formando más canadiense. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Entonces nosotros partimos de ahí para hacer nuestras simulaciones. Aquí es como, así es como se ve nuestro sistema. Esas así como arenillas ahí verdes son los virus. Los bolitas amarillas es el colesterol y ahí como la burrita es la representación en la que aquí está el PVC, el colesterol y pues, de hecho esa es la mezcla de 50-50%. Y pues ahí está cómo lo hicimos para simular. Utilizamos tres temperaturas, 383, 298 y 308 grados, perdón. Fuimos de 0-50% del colesterol, de más del 5%. Utilizamos el campo de fuerzas de Libris desarrollado por unos cuartos en nuestro cuerpo. Y esos son los algoritmos que utilizamos para el control de temperatura de presión. Para el caso de presión, utilizamos para el nervio RAM y para la temperatura del termostato de presión. Eso es para darle control a nuestra simulación, porque la realidad es un ensamble NPT, entonces tenemos que controlar la presión y la temperatura. El número de datos ya es lo que ponen en la simulación. O sea. Y utilizamos bueno, para la parte de la estática, práctica de la EMA. Y los sistemas fueron simulados perdón, utilizando ROMAX 4.6. La simulación fue de 150 nanos y utilizamos estos máquinas, no sé si tienen el Chiquat, que es la supercomputadora de Silvestar, y Vistin, que es la supercomputadora de la UNAM. Sí, más o menos para cada sistema, cuando estuve trabajando en esta parte, trabajé tanto con GPU como con CPU. Entonces, en CPU, por sistema más o menos me llevaba alrededor de 128 cores y estoy simulando como 10 días por sistema. Pero ahora, fíjense, son 3 temperaturas por 11 sistemas. Es un montón. Entonces, gracias a este tipo de cómputo fue posible realizar este trabajo. ¿Y qué salió? Bueno, lo primero, ver si el modelito cumple con el parámetro de obra. Los puntos rojos es experimental, pero los puntos negros y los puntos rojos es simulación. Entonces, el modelito, si se fijan, pues sí reproduce la realidad de manera bastante convincente, por así decirlo. Ah, ok, perdón. Esto es lo que les decía, o sea, el POPC tiene una colita saturada y una colita saturada. Entonces en el doble enlace es donde se aprecia más el desorden. Y eso es lo que hace que se recomienden más para la fiesta. Y esta es la difusión lateral. O sea, ya que hicimos todas nuestras simulaciones, pues nos pusimos a analizar distintas propiedades. Lo primero que hicimos obviamente fue el parámetro de orden. A continuación analizamos la difusión lateral. ¿Por qué la difusión lateral? Porque eso está totalmente ligado a lo que son las fases, como vimos ahí en la transparencia que sale del trabajo del profesor Eichenson. Entonces, si se fijan, aquí estoy superponiendo el diagrama de fases de Prieto. Y si se fijan, el modelo sí tiene cambios, sí detecta cambios a lo largo del diagrama de fases. Pero es monotónico. Quiere decir que el modelo sí es capaz de detectar que probablemente haya una fase de Prieto. También podemos apreciar eso en la parte del espesor. O sea, el espesor, pues, ¿qué tan grueso es la capa? Entonces, no pierdan de vista pues, que en el diagrama de fase estamos utilizando
están por este lado y de este lado la temperatura. Y esto es otra de las cosas importantes que se conoce como heterogeneidad lateral, porque nosotros lo que queremos ver, sobre todo en la fase de coexistencia, que es, por ejemplo, uno de los puntos en la gran fase, es 30 grados, 30% de concentración y este rango de temperaturas. Entonces, lo que nos quiere decir aquí es que realmente, bueno, esto es un diagrama de contorno del parámetro de la coexistencia. Entonces, hay partes donde hay más desorden que otras. Y fíjense, acá yo para el 50% todo está ordenado, prácticamente. Acá arriba prácticamente todo está desordenado. Pero aquí sí hay una fase de coexistencia donde hay zonas en las que hay un mayor ordenamiento que otras. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros creemos que ese tipo de zonas son las que son encargadas de que se ancle la fotosíntesis. O sea, esa es la hipótesis que tenemos nosotros. Sí, eso es lo que quiero transmitir básicamente de la transferencia. Y ya como conclusiones, lo que sí es que a grandes rasgos, nosotros creemos que las simulaciones sí son capaces de poder decir que sí existe esa fase de consistencia y es la que está causando que haya una mayor actividad de fotosíntesis en esa zona. Eso es a grandes rasgos. Y ya, nomás a los regresos, entonces el mes 2, que el profesor Iván Ortega Rey, con otro camarada ahí de Cimentado, es la única foto que podía ver por eso. Y el doctor César Villarro Chico de la Universidad del Estado de Morelos. Por ahí hay otro que también tiene antisocial que no puede ver una foto de él, el doctor Jorge Lance Cobo, que es el de los que las personas más capaces que no tienen para programar. No lo puse porque no hay su foto, pero también para nuestra actividad. ¿Lanzamos? Thank you.
físicamente, me parece que hay una parte que no es necesaria. ¿Pero por qué? O sea, ah, porque los ácidos grasos no pueden formar puente de hidrógeno. Entonces ya, ¿puente de hidrógeno? Ah, sí. O sea, la propiedad del agua, por ejemplo, es de lo que, de las interacciones que tienen, por ejemplo, de los hidrógenos y los oxígenos. Entonces en esa parte, los carbonos con los hidrógenos no forman parte del hidrógeno. Entonces por eso forman esas estructuras. Si te fijas, siempre trata de ocultar esa parte. En las formas, tanto en la bicapa, en las liposomas, lo que busca siempre es ocultar esa parte. Porque no puede formar parte del hidrógeno. Y en la cabeza, donde sí hay oxígeno, ahí sí.